¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Freddy Peña. Le doy la más corta de las bienvenidas al episodio número 70 del podcast Hablemos Claro. Hoy vamos a tratar un tema de los emprendedores, y para ello tenemos como invitada especial a Jimena Aranda Nieto, que ha tenido mucha actividad durante estos últimos meses aquí en Cintalapa, Chiapas, y por eso le damos la más cordial de las bienvenidas. Jimena, buenas noches. Gracias, Freddy. Buenas noches. Es un placer para mí estar aquí en tu podcast, y claro que sí, eh, estoy aquí. Para invitar a la ciudadanía y a, a ver tu podcast también y que se enteren de cómo nosotros trabajamos y que pueda beneficiarle a, a todos Cindalapa. Perfecto. Así que quédese con nosotros durante esta media hora porque va a estar muy interesante la charla que vamos a sostener con Jimena Aranda Nieto. Iniciamos. Hablemos claro. Hablemos claro. El podcast. Temas de interés que debes saber. Hablemos claro. Hablemos claro. Pues bien, ya estamos de regreso con ustedes, amigos y amigas. Se nos olvidaba mencionar a nuestros patrocinadores de este podcast. Agradecemos a Cantina Regional Tía Julia y también agradecemos a Universidad Salazar Sintalapa, al Servicio Mecánico Automotriz Roque atendido por nuestro buen amigo Samuel Roque Guillén y por supuesto también a... Agradecemos a la Notaría Pública número 169 que atiende nuestro amigo licenciado Francisco Bedwell Jiménez. Muchísimas gracias. Y próximamente también por ahí ya otra binatería va a estar de patrocinador. Claro que sí. Pero bueno, ok, vamos a iniciar. Eh, Jimena está con nosotros, para los que se acaban de conectar en el podcast, Jimena Aranda Nieto es presidenta de la organización Todos Somos Cinta Pero bueno, hemos visto a Jimena. Durante los últimos meses, muy activa en las redes sociales y también con muchas actividades en Cintalapa, sobre todo en el tema de los emprendedores. Eh, vemos periódicamente que realizas eh, exposiciones, sobre todo con comerciantes. Eh, platícanos un poco por qué el interés de tu parte en apoyar a este sector. Okay. Mira, eh, yo, yo vengo de una familia de comerciantes y créeme que tengo este, muy claro que este tipo de actividades a nosotros nos ayuda muchísimo. Eh, me dedico, eh, le doy más este, énfasis al área de que los comerciantes, precisamente porque yo sé que eh, esto surge a, ra a raíz de la pandemia. Eh, que sabemos que la economía bajó mucho, hubieron negocios a puerta cerrada, y ahí es donde nacieron los emprendedores, eh, desde su casa, eh, eh, ofreciendo, no sé, el pan, la ropa, eh, calzado, todo, Muy todo. Buena. Se volvió, realmente se volvió una tendencia a hacer las compras este, a través de, 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 lo, de redes sociales, y ahorita que ya regresamos pues ya a trabajar en puertas abiertas ellos se quedan en un estatus de un comercio este... Que no, que no está establecido y pues ya las personas ya salen, hacen sus compras físicamente y a ellos sí les bajó un poco esa parte que son las ventas por eso eh, yo pienso en ellos y inicio con este tipo de expos que yo sé que pues les ayuda muchísimo a darse a conocer eh, a los jóvenes que en, en esa, más que nada los jóvenes. O sea, yo, yo me fui por los jóvenes porque mi organización inicia captando a jóvenes entusiastas, jóvenes emprendedores, este, jóvenes que traen este, ideas nuevas, que te pueden aportar a la sociedad. Yo me, me voy más con los jóvenes líderes, a ellos son los que empiezo a captar, a invitar precisamente para apoyarlos en esa parte de que ellos pudieran pues tener ese como que ese apoyo ese empujoncito si traen una idea eh, tengo amigos que hacen pasteles desde su casa e incluso este eh, la plataforma de la organización que es todos somos cintalapa les ayudó mucho para darse a conocer eh, dentro de nuestro municipio y evitar esas compras que hacemos foráneas eh, y que sabemos que también aquí en cintalapa encontramos calidad eh, por eso ahorita estoy con lo de las expos, es mi tercer expo. Esta se llama. Expo. ¿Cuándo iniciaste y qué mes? Eh, inicié en el mes de enero. Hice la primera, este, que se llamó Expo Emprendedores, precisamente. Organiza tu evento, que fue dirigida únicamente para para personas que se dediquen a la organización de eventos y la segunda fue en el mes de mayo, que se llamó Un Regalo para Mamá, precisamente pensando en la fecha importante y para que el, también nuestros comerciantes y nuestros emprendedores tuvieran oportunidad de que la ciudadanía los visitara y adquirieran sus productos y los conocieran. Realmente en esta tipo de expos me he dado cuenta que tenemos muchísima, muchísimos este jóvenes y, y personas también ya adultas que tienen muchísimo talento, mucho talento eh, me encontré con la sorpresa de ahí, de una, una pareja, un matrimonio que hace quesos artesanales, de chipilín, de, de ajonjolí, o sea, que yo no sabía que los hacían acá. Yo creo que muchos de nosotros que estábamos exponiendo nos dimos cuenta de que en Cintalapa... lo tenemos todo. Tenemos calidad, tenemos precio, este, y únicamente nos hace falta impulsarnos. Eh, impulsarnos. ¿no? Eso es lo único que nos hace falta, apoyarlos y que mejor con ese tipo de expos, medios de comunicación que sin duda es algo muy importante este los medios de comunicación ya que pues sin ellos pues no no trascendemos supongo Jimena que ya tienes un tabulador o, o un registro de los comerciantes, los emprendedores, los jóvenes a los cuales te, se dirigen este, periódicamente para hacer las actividades. Eh, me llama la atención, eh, por ejemplo, las exposiciones, porque también genera gastos, genera costos. Estos, ¿Estos gastos son auspiciados por la organización Todos Somos Intalapa o hay un mínimo aporte de parte de ellos? Ok, las primeras expos eh, fueron... Su servidora fue quien, este, pues, costeaste eh, los, los sí. gastos. Eh, eh, con mucho gusto. Yo sé que tenía que hacerlo porque tenía que mostrarle a la ciudadanía que realmente este tipo de cosas sí funcionan, sí nos ayudan. Y la primera expo yo me di cuenta que eh, la gente tuvo miedo. Realmente la gente tuvo miedo este, a participar. Muchos lo dudaron, pero sin embargo la sacamos adelante fuimos ahí alrededor de 35 únicamente este, comerciantes, comercios de los que nos dedicamos a los a los eventos, pero pues yo no yo no me quedé ahí y quise hacer una segunda expo donde ya le di un plus eh, bueno, yo les ofrecí las carpas, las mesas, manteles, sillas, todo, que tuviéramos la comodidad, porque yo sé que como comerciante es bien difícil estar esperando que llegue el cliente, y más si, es, si estás en un lugar que no es un local, hay sol. Eh, o si llega la, la noche está oscuro. O sea, del claro que sí, o sea, tenemos que luchar con esa parte y pues aguantarlas. Por eso quise que en esta ocasión todos tuvieran como que la facilidad y que no se sintieran tan este, incómodas de estar ahí todo el día porque fue de 10 de la mañana, a 10 de la noche. También armamos en, en esa expo un teatro del pueblo donde invitamos a los artistas locales que también para mí fue muy importante impulsarlos. Porque aquí en Cintalapa, créeme que tenemos eh, muchos artistas: desde cantantes. el saxofón, saxofonista, eh, cantantes, y can en esta ocasión, compositores. Sí, exacto. En esta ocasión tuve eh, una pareja de de jovencitas cristianas que la verdad eh, cantan precioso digo a veces a mí me preguntan oye no sabes alguien que cante cristiano no sé para las bodas o así y ahí fue donde todos las conocimos o sea si sí, muy poca gente las conocía en esa ahí se dan a conocer e igual el joven saxofonista yo ya lo he visto en algunos eventos en comercios y realmente yo sé que eh, es parte del impulso que como organización le dimos, porque igual eh, casi no, o sea, no se ve dado a conocer aquí en Cintalapa. Y sí, sí, es, es muy importante. Y la prueba es de que, pues, siguen conmigo, ellos este, están pendientes. ¿Cuántos cuánto tienen en el registro ahorita de que participan en las exposiciones? Ah, ok, ya con artistas somos 110. Y, y otra cosa también es importante que se mencione, ¿no? Porque ahora sí, no, no solo lo que vemos bonito en una exposición es lo que cuenta, porque claro, la gente lo ve, llega, pregunta por el producto, eh, si lo ve caro no compra, si le interesa, si lo compra, pero dime, ¿del balance que has hecho tú con ellos, eh, si sí te han dado respuesta positiva? Es decir... Nos ha servido, sí, vendí, ya me conocen, entregué mis tarjetas, es decir, el impacto ha sido positivo? Sí, claro que sí, y muestra de ello fue de que en esta segunda expo hago precisamente pues un chat únicamente para las personas que iban a exponer en la expo un regalo para mamá. Y digo, digo yo pensé, bueno, terminando esto, posiblemente muchas se van a salir del chat. O sea, ya, ya se cumplió el, este, el objetivo, ya pasó la expo, pero mi sorpresa es de que hasta hoy en día han permanecido y nos hemos hecho un grupo más grande, porque he llamado la atención, porque ellas mismas han pasado el mensaje. Porque se dieron cuenta realmente que fue una expo, este pues que nadie nadie ha hecho acá realmente en Cintalapa algo, algo así. Eh, sí, se hacen las expos, pero son así como que. ¿Qué es lo que te iba a decir. Eh, hay, hay gente que quizás se pueda confundir con lo que hace el gobierno local, ¿no? Pero esto es muy aparte. Muy aparte, lo que haces tú a través de la organización, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni tampoco tú solicitas, por ejemplo, las carpas, que apoyo de sillas, eh, alumbrado, no sé, o si hay un cierto acercamiento, por lo menos para lo necesario. Seguridad, sobre todo. No, no lo único que yo solicito es el permiso de lugar. Es lo único. En el caso de la vía pública, cuando en, están ahí. Exactamente. ¿no? Ahora sí que por respeto y porque tenemos que hacerlo, es lo único que solicito este afortunadamente no se me ha negado y lo demás este ya nosotros como organización este vemos todo lo de carpas mesas audio eh, publicidad todo nosotros este lo vemos realmente yo sí le doy mucha importancia a la publicidad porque yo sé que es lo que es lo que impacta uh -huh. una publicidad bonita una publicidad que estemos todos los días este en las redes, porque la gente eh, ahí es donde se da cuenta que realmente hay una formalidad y que hay un, hay un este un verdadero apoyo realmente, porque pues, un, es una publicidad este, cuidada. Perfecto. Jimena, eh, platicábamos fuera de micrófono hoy, y me gustaría también preguntártelo ahorita, eh, Por ejemplo, si un, una persona llega, y es un ejemplo, ¿no? Y elabora guaraches. Pero pues tú sabes que los insumos son caros, a veces no los pueden conseguir, eh, no tienen a quién recurrir, les falta asesoría eh, empresarial, asesoría jurídica, este, apoyo financiero. Eh. En este sentido, la organización Todos Somos Intalapa también les brinda ese tipo de apoyo. Es decir, tal vez no directamente que la organización esté dándole a todos, porque es imposible, quizás. Pero tú les das como el camino, el canal para decir: eh, esta es la instancia, eh, podemos ayudar a elaborarle su solicitud, no sé, canalizarlos. Pues sí existe esa posibilidad también de apoyarlos, porque si algo tienen los emprendedores, este, no, no, es justamente la falta de apoyo económico, ¿no? Para poder conseguir sus insumos. Sí, así es. Mira, ahorita estamos en una etapa de que cuando sucede algo este algo como lo que me planteas, este buscamos amigos, buscamos este amigos empresarios ya pues ya de una gama más este alta, alta y que vaya dirigido, o sea, que ellos puedan ofrecer este ese tipo de producto, si buscamos quien pueda este apoyarlos en esa manera, ya sea adquiriendo sus productos y o apoyándolos también a hacer una inversión si él lo ve también este pues favorable, ¿no? para para ambos. Porque Supongo que te has dado cuenta, bueno, lo vemos en redes sociales, lo vemos en, en cualquier noticia incluso, que a veces de un, de un, de un pequeño sueño surge una gran empresa, ¿no? Y vemos a tantas marcas exitosas y vemos la historia de Coca-Cola, eh, McDonald's o lo que sea, dices tú, bueno, empezó vendiendo, el de Bimbo, por ejemplo, dicen que hacía pan, ¿no? Con su familia y ahorita es un, una super empresa. Entonces, lo mismo puede suceder. Yo creo que, eh, como tú dices, esa parte que tú estás buscando es el respaldo, que se sientan que no están solos. ¿no? que pueden llevar, exhibir sus cosas y que de ahí va a llegar de repente otra persona que ni se lo imagina y va a decir, ¿sabes qué? Me interesa, ¿por qué no me elaboras 300 de esos quincenales ¿no? y yo te los voy a comprar? Entonces de ahí, va, ahí va a empezar el éxito, ¿no? Eso es lo que tú buscas finalmente. Sí, así es, este realmente pues... Siempre procuro, o sea, de ver, eh, dependiendo del rubro en el, en, el, en el que ellos estén, siempre procuro así como que igual sugerirles, aportarles, este, o buscar que ellos tengan un impulso este más para que puedan despegar. Por ejemplo, te, te puedo decir... Eh, hay una persona. Aquí tenemos muchos, este, muchas personas que hacen pan muy rico desde uh -huh. su casa y que lo ofrecen en, en los medios de comunicación y que de esa manera, pues ya sabemos, ah, en la casa de la señora, no sé, Juanita uh -huh. hacen un pan muy rico y todos lo conocemos, ¿no? Siempre les he dicho, ¿por qué no buscan eh, darle una Presentación al, al pan que realmente. Que lleve una etiqueta, un logo. Exactamente, o sea, ya hacer una bolsa bonita, la etiqueta, el logo, y tú ya le das un plus. Ese mismo pan nosotros lo llevamos a Tuxtla Gutiérrez porque a mí o sea yo he, he regalado pan queso crema este dulces típicos de acá los llevo a Tuxtla para regalarle a amigos a amigas a este, y los recomiendas y, a la gente sí y, y oye oh, es buenísimo y es que el pan de Cintalapa es buenísimo y es que en Cintalapa venden un, un buen queso y ahí es donde digo no pues si quieres yo te puedo traer el queso y, y, o te conecto con la señora que hace el queso o sea, de esa manera ellos pueden darse a conocer, incluso este ya han habido este amigas que vienen que son de allá, vienen por el pan o por el queso, por los dulces y ellos ya lo comercializan en la, eh, allá y ya se hace así como que la cadenita, o sea, todos este pues se benefician de alguna manera. Oye, y también lo que dices es importante y ahorita se me, se me ocurre comentarlo incluso contigo. Que no solamente es una ventana de posibilidades eh, para los emprendedores, sino que al mismo tiempo le estás abriendo las puertas a Cintalapa para que gente que no tiene ni idea, incluso desde Tuxla o La Costa, incluso otro estado, que en Cintalapa hay tantas cosas que pueden este, incluir hasta el turismo, ¿no? Porque cuando vienen, oye, ¿qué? Solo puedo ver esto, ¿no? Pues mira, aquí tenemos. Puedes, puedes ir a un paseo de aventura, el ecoturismo, por ejemplo, el Cañón Río La Venta, el Arco del Tiempo, eh, hay fincas. O sea, es decir, también se abre esa posibilidad. Aprovechando una cosa, ya conocen a Cintalapa no solamente por lo que se elabora, sino que también por la parte del turismo y los servicios, restaurantes, que también, como tú, tú dices, aquí hay lugares donde se come bien pero no todos lo saben. Exactamente. Mira, yo creo y créeme, o sea, que es bien es bien complicado, digo como persona física este poder ayudar a todos. A mí me encantaría. O sea, yo siempre he dicho, o sea, y lo voy a decir acá, no sé por qué el gobierno no impulsa esa parte, o sea, por qué no apoya si tiene todos los medios este, necesarios para poder este apoyar a, nuestro, a nuestros comerciantes, a nuestros artesanos, eh, poderles dar, no sé, un lugar, porque ellos eso es lo que piden, nos hemos reunido y todos piden un lugar donde, no sé, una vez no sé cada 15 días o cada mes puedan establecerse ahí y que la gente así como en otros municipios de Rosabal, sepan por ejemplo. exactamente sepan que cada fin de mes hay una expo, una expo de artesanos, de emprendedores, de lo que quieras en Cintalapa y que ahí vas a conseguir el queso, las flores, este el pan, la ropa, lo que tú quieras. Oye, ahorita que mencionas eso eh, supongo que ya ya pasaste por Sábalo un domingo, ¿no? Sí. Es una verbena popular, es una fiesta donde se ve incluso se ve bonito, ves a la gente incluso de las etnias, este, venden de todo, desde un elote asado, hervido, ropa, sí. carne asada, de todo. Entonces, como ya se volvió prácticamente una costumbre que cada domingo es eso, la misma gente ya lo sabe. Vamos a comer allá, ¿no? A apoyar al comercio, vamos. Y eso es lo que no pasa aquí. O sea, finalmente sí hay actividades, porque sí las hay, pero solo se queda como para fechas especiales, ¿no? Así es. Eh, esa parte por lo que dices de berriozábal igual a mí me ha llamado muchísimo la atención este Berrios porque al menos en este gobierno es cuando he visto que más le han inyectado es este, a la publicidad a la invitación sí. de que la gente vaya y que se vea bonito y que nos llegue realmente si te si haces el plano ya sabes qué vamos el fin de semana en familia y desayunamos allá y vamos a ver este la exposición y compramos flores y compramos o sea vemos hamacas vemos un montón de cosas que hacen sus artesanos. Realmente, yo siempre he dicho y tengo amigos de otros estados que, oye, cuando vengas, tráeme queso o mándame queso, viene fulano. O sea, realmente tenemos cosas, tenemos un tesoro aquí en Cintalapa que únicamente sí necesita eh, el apoyo. El apoyo porque la gente sí hace sus quesos, pero van al día. O sea, van al día, nada más producen eh, para uno o dos días y ahí porque realmente pues sus ventas no son como ellos quisieran. Eh, tú sabes que aquí en Cintalapa eh, hay muchísimas casitas donde venden el pan, muchas casas donde hacen este los dulces típicos, eh, escobas, canastas. Hay un montón de cosas. Eh, incluso comidas porque tú sabes que... Creo que aquí por Santo Domingo, ¿no? Hay una familia muy famosa, los Mesa, creo que son, que te venden de varios tipos de comida los domingos, chiles en relleno, tamalitos, de todo. Pero te digo, lo saben muy pocos, no todos, Exacto. ¿no? Incluso ahí, ahí va lo que tú decías, tomando en cuenta lo de la pandemia que cambió la forma de hacer comercio, porque todo es por redes, por mandaditos. Eso es muy importante también, esa, ese tipo de asesoría supongo que la has tomado en cuenta de que deben de estar a la vanguardia, ¿no? Ya no solamente, no, ya no, ya no solamente lo anuncia usted en su tocadisco del barrio, ¿no? Sí, Por decir así, eh, haga una página, o sea, eh, dé a, a conocer que usted hace tal cosa y eso le va a impactar positivamente dentro de lo que se busca. Entonces, eso... También de alguna forma lo has platicado con los emprendedores, lo has platicado con los comerciantes, que es importante también las redes sociales para poder vender. Sí, 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 claro. De hecho, como yo sé que hay muchas personas que no tienen como que la facilidad a las redes sociales, por ahí ya, o sea, sí hubo la, la idea y la invitación que yo les hice de poder crear este una una este revista virtual uh -huh. donde po podamos este apoyarlos y no sé irlos este rolando eh, cada 15 días para que tengan ese lapso de los 15 días de publicidad para ellos eh, que conozcan eh, a qué se dedica eh, no sé de qué hacerles como que una eh, Podré decir, como una difusión o cómo? o sea, sí, o sea, sí, es la difusión, o sea, una pequeña entrevista de quiénes ah, son, ya. este reportaje, un reportaje, sí. sí, un documental de, de quiénes son ellos, uh -huh. cómo realizan, no sé, el queso, O el pan, sí, sí, sí. Eh, dónde lo encuentran, o sea, ya con el logotipo o algo, y que la gente ya los identifique. Porque aquí en Cintalapa sí somos muy dados de que es Doña Juanita, este pues doña. Pues aquí en Cintalapa hay buenas productoras también que sí. lo pueden hacer. Sí, así es. Y ah, sí, ¿verdad? Sí, Maker <laughs> Studio, por ejemplo. Sí, así es. Sí. sí, o sea, esa es la idea, de hacer esa página, esa revista virtual y sí. poder apoyar al comercio. Realmente, nosotros, este. Por medio ahorita de la plataforma de la organización Todos Somos Cintalapa, ahí es donde hemos venido eh, dándole un espacio a, a nuestros emprendedores. Subimos la foto del emprendedor, a qué se dedica, o dónde poder comer rico en Cintalapa, o quién tiene, este, no sé, dónde conseguir tamales o ese tipo de cosas o los tacos. Eh, como sugerencias para que también Las personas que nos ven Que siguen la página de otros lugares uh -huh. es, Tengan ya una idea De que cuando vienen a Cintalapa ah. ya más o menos Que pueden buscar, pero Sí, es, todos somos Cintalapa Ya tiene página en Facebook, una fanpage Ya lo sí, tiene, sí, sí, ya, y, ya y la también tienen. comparten Ahí las actividades, Así los productos es. Y todo, exactamente, esa la usamos Como plataforma <laughs> Y pues esta expo Que vamos a realizar ahorita que se llama Expo Feria Chimbomba eh, ahí es donde ya metemos la parte de la gastronomía. En la pasada fue así como que nada más los emprendedores y los artistas locales. Ahorita va a ser emprendedores, artistas locales, eh, cultura y gastronomía. O sea, desde la señora que hace los tamales, eh, las la ayuda, los desde tacos, a todo. A estar ¿y qué días? Vamos a estar estar perdón el 16 y 17 de julio de 10 de la mañana a 10 de la noche los dos días. Ok, eh, también otra cosa que incluiste ahí, aparte de los artistas, que bueno, en cuanto a la cultura, ¿qué, qué pretendes promover ahí en cuanto a cultura? Lo mismo de siempre, Rodolfo Figueroa, eh, digo, tenemos mucho respeto por el poeta, que es pues de ahí eh, nuestra tierra es el orgullosamente lleva el apellido ¿no? de, de, de Figueroa pero bueno a veces como que nos hemos estancado en cultura solo en eso no No, esta en arte parte va incluso a ser más dinámico pues me voy a propones? me voy a ir este a los grupos de danza uh -huh. de niños de adultos mayores eh, esa parte va a ser en cultura sabemos que aquí tenemos bailables este pues típicos aquí la para regionales en eso me voy a este, enfocar Enfoque. en cultura uh -huh. y sí vamos a tener este, eh, eh, perdón invitadas que se dedican a la pintura eh, en óleo o este uh -huh. en pared ese, ese tipo de pintura ¿En cuanto, sí, va, va, en, en cuanto al tema del arte vamos a tener en gastronomía, todos, todo lo que Desde tenga que ver con. Hasta... Exactamente. O sea, todo lo que tenga que ver con la gastronomía, este, van a tener la oportunidad de poder, de poder exponer. Que por cierto, ahí tocaste un punto importante también en cuanto al folclore de los bailables regionales. A veces pienso que se ha perdido o ha faltado difusión. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestras raíces. Y yo ya no recuerdo. Si todavía, como Jiquipilas, hay talleres o grupos de danza folclórica de manera independiente, ¿tú tienes algún registro que haya todavía? Así como conocíamos antes, el maestro es el que se reúne, así como los que se reúnen de Zumba ahorita, ¿no? Este, ¿Habrá todavía eso o ya no? O solo son sí. los que están en casa de cultura, pues. No, sí hay, sí hay este independientes porque son las personas que ya pues que les gusta, hay uno hay un grupo de adultos mayores que ya tienen este pues ya algunos años constituidos y créeme que son los que más disfrutan esta parte porque eh, creo que esa parte fue la que a mí me quedó de hace años yo tuve la oportunidad de, de ver el grupo de folclore de adultos mayores y créeme que era o sea era para ellos eh, lo máximo, eh, que los tomaran en cuenta. Era algo que a ellos les encantaba. Y no pertenecen eh, a ninguna institución. Y, no, exactamente, no uh -huh. pertenecen a ninguna institución. Este, son independientes y a donde los invites, ellos ahí están. Uh -huh. Perfecto, eso es muy importante. Eh, Jimena, te voy a preguntar algo que, 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 es, que es importante que lo menciones. Tú sabes perfectamente. En Cintalapa, ahora sí, vivimos en un municipio tan pequeño, cuando decimos este pueblo chico, infierno grande. Pero a veces, eh, Freddy Peña se le ocurre, por ejemplo, tener una asociación, una fundación, y quiero ayudar porque me llama la atención, no sé, la gente que está en el hospital esperando a su paciente o quiero ayudar a los niños porque los veo que andan pidiendo una moneda en la calle y no sé, de repente quiero como juntar los amigos y le llevemos algo, ¿no?, a su familia. Y no va a faltar quien me diga, "¿Algo quiere en la política?". Eso te pregunto. Todos somos Intalapa, ¿tiene algún objetivo en la política? Mira, la organización Todos somos Intalapa nace precisamente en una temporada eh, no tiene nada que ver en los tiempos electorales. Eh, nosotros, eh, la idea nace de su servidora, uh -huh. soy yo quien decide eh, formar esta organización saliendo de, sí, venía saliendo de una contienda, pero eh, me queda esa parte, ya tengo varios años trabajando en el área de jóvenes. Eh, pues porque me tocó ser joven en algún momento. Y pues yo también pertenecí al grupo de jóvenes en algunas campañas políticas. Y créeme que sí me quedé con ese, me quedo con esa parte de la manera en que ven a los jóvenes dentro de una campaña política. Y al, al conocer a muchos de ellos, de ver que traen Inquietudes, que traen sueños, que son este, serviciales, que son chispa, que realmente puedes este, Mucha energía. sacar algo positivo de ellos y que pues tienen la sed, las ganas de que a veces alguien los voltee a ver por las capacidades que ellos traen. Eh, creo que me quedé con eso y es cuando yo decido formar esta organización precisamente. Eh, captando a esos jóvenes que yo me di cuenta que no nada más eran los jóvenes que andaban en las, en las campañas, si tú quieres, acarreando las sillas, porque realmente así es, o sea, sí, la sí. cruda realidad de los jóvenes, así es. Uh -huh. Los ocupan para lo que los mayores o la gente que ya tiene una trayectoria no hace. Uh -huh. O sea, los ocupan para eso, es así como que, pues, la, la salida fácil, ¿no? Este. A raíz de ahí yo me quedo con ellos, los invito eh, a una reunión y les empiezo a platicar la idea, les empiezo a, o sea, les digo sus cualidades, yo vi esto en ti y créeme que eh, yo sé que podemos hacer algo, algo bonito por por Cintalapa que al final de cuenta era lo que nosotros queríamos, era lo que nosotros este, queremos, perdón. Y, y pues es algo que también nos llena porque traemos esa parte de, de la labor social, no únicamente de, de estar es, esperando algo a cambio. Porque sinceramente si yo quisiera esperar algo a cambio, me aparecería cuatro meses antes de las, de uh -huh. las campañas, que eh, cuatro meses antes aparecen infinidad de asociaciones, infinidad de organizaciones y todos son bien buena onda, la verdad. O sea, pero no. En eso se viene el tiempo de pandemia. O sea, enseguida uh -huh. de que nosotros empezamos con la organización, se, se viene la pandemia. Y es cuando, pues, también vemos la oportunidad de, de apoyar a las personas que nadie lo estaba haciendo, ni gobierno lo estaba haciendo, con tanques de oxígeno. Uh -huh. Ahí es donde nosotros... Este, también ustedes apoyaron. Sí, estuvimos apoyando con, tan, con tanques de oxígeno. Realmente, pues, yo subí la publicación. Y no tenía la idea de la dimensión de lo que estaba pasando, no solo en Cintalapa. O sea, yo pensé solo en Cintalapa, uh -huh. pero realmente cuando. Era un asunto mundial. ¿no? no, era un asunto mundial exactamente. Cuando yo subo la publicación que tenía el tanque de oxígeno este gratuitamente, eh, muchísimas personas de, créemelo, de Cintalapa, Arriaga, Tuxla, San Cristóbal, se, se contactaban de un montón contigo. de cosas. Este, me empezaban a llamar toda la madrugada mi teléfono sonando, o sea, realmente yo no dimensioné, o sea, no dimensioné que tantas familias estuvieran en esa situación y que a veces ya no era ni económico, ya era de que había desabasto, realmente sí, había sí. desabasto y pues tú sabes que al inicio el estuvo por las nubes, o sea, todo el mundo hizo negocio uh -huh. y sí se me hizo realmente injusto. inhumano, injusto, que, que se hayan aprovechado de, 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 una se, de una situación así. Perfecto, pero sí te gusta la política, digo, tampoco estamos en confianza y estamos hablando, claro, mira, finalmente yo creo que cualquier ciudadano, mujer o hombre, no lo vamos a negar, o sea, en ninguna parte de la constitución política, de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe a ninguno que no te guste la política si te gusta digo al final de cuentas tú te ves no sé para el 2024 con ganas de ser candidata y digo a presidenta municipal porque finalmente se han aventado al ruedo mujeres pero no como con el valor de que sí quiero no quiero y bueno al final lo hacen Digo, ustedes vienen de una familia que, que, que de alguna u otra forma han estado en la política, pero también, digo, podría ser una, una posibilidad en este momento de que traes un proyecto sincero, un proyecto de corazón, ¿no? Y, y como tú dijiste hace rato, a veces hay acciones que se hacen solo por el interés del momento, ¿no? Pero a ti te, 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 te nace desde que eras más joven. Digo, yo te veo joven todavía, pero... Finalmente, ¿te ves visualizada, no sé, algún momento de tu vida eh, participando en la política? Sí, o sea, no te voy a negar, sí, me gusta la política, eh, pues he estado en varias contiendas eh, en apoyo, nunca he, he este, estado, he estado al en algún cargo de uh -huh. gobierno, nunca lo he estado, pero... Créeme, sí, soy de esas personas que creo que las personas que han tenido la oportunidad uh -huh. de estar en un cargo así eh, pueden hacer mucho, pueden hacer muchísimo y, y tienen todas las herramientas, pero eh, ahora sí que querer es poder, uh -huh. querer es poder. Y creo que ahorita, pues desde la trinchera que estoy eh, a mis posibilidades, es como yo vengo caminando con mi organización y también de porque todo como tú dices, realmente nosotros lo hacemos de corazón. No sé, a mí no se me dificulta mucho eh, pues apoyar a, la, a las personas, o no sé, ayudarlas. En esta ocasión, que las emprendedoras me dicen, oye, apóyanos, hagamos otra expo, este, venos la logística. Eh, realmente nos gustó muchísimo, nunca había pasado esto en Cintalapa. Y no, a mí no, no se me dificulta. Si yo tengo este, las herramientas y la posibilidad de hacerlo, eh, con muchísimo gusto. Y sí, claro que sí. Y créeme que si yo estuviera en otra trinchera, eh, igual, de la misma manera. Y a las así duplicarías quizás claro el apoyo, sí, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Pues bueno, esto te digo porque finalmente eh, yo he escrito incluso algunas, algunas opiniones o puntos de vista en relación a, a las fundaciones, a las organizaciones, pero bien di dijiste algo muy importante. Desafortunadamente, faltando tres meses para un registro, empiezan a, su a, a surgir un chorro, ¿no? Como decimos acá, de, de asociaciones. Si tú vienes trabajando en eso, este, es importante. Digo, finalmente, eh, cada quien es libre de pensar lo que quiera, ¿no? Tú sabes tus objetivos, la gente que te está apoyando y tú estás de alguna manera trabajando con ellos de manera coordinada, lo sabe. Y eso es lo más importante, que estás apoyando a los emprendedores, ¿no? Si faltaba alguna otra persona que no lo había hecho o tenía la idea, les comiste el mandado definitivamente les comiste el mandado y qué bueno que lo estás haciendo, ¿no? Eh, ¿Cómo pueden contactarse contigo? ¿Cómo pueden contactarse eh, la gente que nos está escuchando en este momento por la plataforma de Spotify y también por la plataforma de Freddy Peña Noticias? ¿Cómo pueden contactarse con Jimena, con Jimena Aranda, para acercarse contigo y pedir información? Sí, claro que sí. Eh, estamos ahí en mis redes sociales en Facebook. Me encuentran como Jimena Aranda Nieto y también a mi número de celular se los dejo 968 123 88 15 y quiero invitarlos, invitar a, a los jóvenes, a la ciudadanía en general que quiera formar parte de la organización. Todo, Todos somos Intalapa, eh, que puedan hacerlo. Realmente esta es una organización en la que eh, pensamos únicamente en proyectar a nuestro pues a nuestra cultura, eh, a nuestra gente, a nuestros jóvenes, eh, pues desde, la, desde el rubro que ellos este, manejen, es la, el, el único beneficio que nosotros este, es, tenemos, realmente la satisfacción de, de tener un agradecimiento, de que la gente se vaya contenta, de que realmente te des cuenta de que la actividad que nosotros venimos realizando eh, realmente ha ayudado a esa persona y, y que ha llegado a, a, a proyectarse en otros, este, incluso en otros municipios. Digo, ahorita, pues nosotros quisiéramos proyectarlo más todavía, pero yo sé que la mejor este, recomendación es a través de nosotros, y siempre se lo digo eh, a los jóvenes y a las personas, los emprendedores que, que forman parte de esta organización, que cuando nosotros subamos una publicidad, siempre les digo. Eh, apoyemos, les demos like, compartamos. Si tú escuchaste que, no sé, tu vecina está buscando algo y conoces de alguien de los que, de lo que, Del de los que conformamos grupo. Este, el grupo, eh, recomiéndalo, porque esa es la mejor manera de que nosotros podamos crecer y podamos este, pues, acaparar otro tipo de clientes. Perfecto. Eh, como decíamos al principio, el tema de hoy fue eh, emprendedores. Eh, es muy importante mencionarse. Me estaba olvidando preguntarte algo de lo que recuerdes, Jimena, en este momento, porque quizás, como tú dices, son más de 100 expositores que llegan, gente que llega con sus servicios. Pero, ¿qué es lo que puede encontrar la gente que va a este tipo de eventos que realizas? Por ejemplo, como qué productos, por, por decir así, tazas, qué no sí. sé. Este, bisutería, cosméticos, joyería. Eh, zapatos. ropa zapatos, también esta ocasión llevaron est artesanías. El grupo de artesanos eh, está participando con nosotros. Realmente eh, eh, todos nos quedamos así como que con el ojo cuadrado esta vez porque no todos teníamos la oportunidad de verlo. si sabes que hay artesanos trabajando desde, desde uh -huh. su casa. Pero digo, la oportunidad de tenerlo ahí en exhibido y que tú puedas verlo, siempre les he dicho, no hay mejor manera de que nosotros podamos vender un producto que tenerlo físicamente. Porque a veces lo ves en, no sé, en las redes sociales, lo pides y pasa, lo pides y al ratito lo cancelas. O sea, hay opción sí. de que no hagas esa venta. Y cuando lo tienes físicamente, si te gusta, te lo llevas y, o sea, ya ellos realizaron esa venta. También tené, ah, hubo globos, hubo peluches, eh, ¿qué más? Globos Globoflexia, que le llaman, ¿no? Este, el servicio de Globoflexia. De, de, o sí, de globos decorados. Sí, como para decoración. Para, para regalar y todo eso. Esta ocasión decidimos eh, tener esta fecha, 16 y 17 de julio, precisamente, pensando en que ya son las vacaciones, es quincena. Y, y sabemos que son días en que en Sindalapa se hay, hay movimiento económico. Uh -huh. Invitar a las personas que puedan eh, pues darse la vuelta, si tienen 15 años, bodas, no sé, bautizos, primera comunión o tienen este algún egresado, ¿Clausuras? que clausura, sí, exactamente, que estén buscando algún detallito, cual sea, créanme que tengan la confianza, que van a encontrar eh, calidad. Eh, y me, este buen precio, porque la mayoría de los expositores llevan descuentos. Eso también es una aportación de ellos a la economía de Cintalapa. Yo creo también que sí puede participar, por ejemplo, los servicios que le llamamos nosotros. Por ejemplo. Servicio musical, por es decir, este, no saben, puedo contratar un tecladista mínimo. Digo, puede ser un tecladista, un tecladista, sí, eh, se me ocurre, no sé, una luz y sonido, este, algo, no sé. La cosa es que, que, que tú puedas de alguna manera ofrecer... Todo lo que se pueda. Así es, ¿no? de hecho la invitación está abierta para todos, y igual a mis conocidos, a la gente que, que veo en Facebook que está promocionando algo y que no está con nosotros todavía, les hago la invitación para que todos puedan aprovechar estas fechas, igual este mariachi, marimba, luz y sonido, tecladista, que vamos a tener a tecladista, el saxofonista, este que más no sé algún cantante de pop aquí tenemos de todo rock realmente uh -huh. sí tenemos de todo y que puedan también este, acompañarnos en la expo y que se den a conocer créanme que es un evento garantizado desde el número de expositores que vamos a estar ahí que ahorita ya son este somos 82 expositores uh -huh. que estaremos dentro de la expo hasta ahorita que se siguen sumando y nosotros no vamos a, a tener este un límite eh, hasta un día antes van a poder este, inscribirse para que, para que puedan participar. Perfecto. Jimena, pues no me queda más que agradecerte que hayas tenido la atención por asistir con nosotros a este espacio del podcast. Esperamos que no sea la primera vez. Eh, incluso eh, para la próxima me gustaría que se exhibiera aquí. No sé, algunos artículos de los que ustedes exponen, artesanales, no sé, para que también la, la gente que, que ve se dé cuenta que esto es real, no es este nada más palabras, es real, lo que existe, las exposiciones son reales. Y bueno, pues agradecerte de nueva cuenta. Le recuerdo a usted eh, que eh, la licenciada Jimena Aranda Nieto, pues es presidenta de la organización Todos Somos Cintalapa. Así que si tienen algún interés por acercarse con muchísimo gusto pues ya ahí van ya aparecieron hace rato y los números para que se contacten con ella y bueno pues no sé si, si deseas agregar algo más para, para finalizar alguna cosa que se nos haya olvidado no sé no únicamente les recuerdo la, la invitación Expo Feria Chimbomba 2022 en Cintalapa vamos a estar en la Avenida Central este, entre, entre Calle Central y Primera Oriente, ahí vamos a estar ubicados. Eh, 16 y 17. 16 y 17 de julio, nada más. ¿De horarios de? De 10 de la mañana a 10 de la noche. Perfecto, pues ahí está la invitación para los amigos de Cintalapa, Jiquipilas, Coita, Arriaga o donde, donde, de donde quieran venir, serán bien recibidos, ¿no? Sí, claro. Bienvenidos, por supuesto, aquí a la tierra de Cintalapa. Les recuerdo que. Eh, este programa estuvo patrocinado por Cantina Regional Tía Julia, la Universidad Salazar Cintalapa, también por Servicio Mecánico Automotriz Roque, atendido por Samuel Roque Guillén. También estuvo patrocinado por la Notaría Pública número 169, que le atiende eh, 163, atendida por el licenciado Francisco Bedwell Jiménez. Les recuerdo que este programa se transmite desde Cintalapa, Chiapas, México, bajo la producción de Makers Studio y lo puede usted escuchar también a través de la plataforma de Spotify y a través de nuestra plataforma de Freddy Peña Noticias. Le agradezco su atención. Muchísimas gracias. Buenas noches. Yo soy Freddy Peña. Hasta luego.